Otoño Cultural 2017. Otoño Cultural 2017. Otoño Cultural 2017. We'll be right back.
La clausura de la 29ª edición del Otoño Cultural Universitario 2020 en su modalidad virtual, que es organizado por la Universidad Autónoma del Carmen a través de la Secretaría Académica, la Dirección General de Extensión Universitaria y la Dirección de Difusión Cultural. En este último concierto contamos con la presencia de nuestras autoridades universitarias, quienes dan mayor realce a este evento. Esta noche distingo la presencia del doctor José Antonio Ruz Hernández, rector de nuestra Casa de Estudios. Muy buenas noches, un saludo cordial para todo nuestro amable auditorio virtual, también para quienes están a cargo de esta función de cierre del Otoño Cultural. Bienvenidos todos. Muchas gracias, también está con nosotros el licenciado Javier Zamora Hernández, secretario general. Gracias, buenas noches a todos, agradezco la distinción que me hicieron para acompañarles el día de hoy en esta ceremonia de clausura del Otoño Cultural. Muchas gracias por la invitación. Está también con nosotros el doctor José Luis Rullán Lara, quien es secretario académico.
Muy buenas noches, Joel, muchas gracias por la invitación a esta clausura de este importante evento que año con año la universidad organiza para toda la comunidad universitaria. Distingo también la presencia de la maestra Cecilia Margarita Calvo Contreras, quien es secretaria administrativa. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo el amable auditorio que nos acompaña en este cierre. Disfrutémoslo. Buenas noches. Y también está con nosotros la licenciada Ana Polque Gómez, directora de Difusión Cultural. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. También agradezco la presencia como invitados especiales de los integrantes del Honorable Consejo Universitario, que son los directores de las diferentes facultades que, pues obviamente, forman parte de nuestra casa de estudios. Y también queremos agradecer la presencia de todas las personas que nos están sintonizando por el 88.9 de FM y de las personas que nos siguen o que nos están viendo esta transmisión en vivo por las redes sociales de Facebook, de Radio Delfín y de UNACAR sitio oficial. Le recordamos a nuestros estudiantes que a partir de este momento, del lado derecho de esta transmisión, está el link para que puedan hacer el registro de sus actividades de formación integral. En este último concierto contamos con la presencia de los maestros Ruth Borges Delgado y Martín Ortiz Gurami, quienes nos presentan el concierto de Teclas Finas y Alientos. La maestra Ruth Borges Delgado nació en la ciudad de La Habana. Su trayectoria musical data de su país natal, Cuba, en el cual inició sus primeros estudios en los Conservatorios Municipal de Música Alejandro García Calturla y Nacional de Música Amadeo Roldán. Obviamente, también culminó estudios de licenciatura en música en especialidad, específicamente en el piano, en el Instituto Superior de Arte de La Habana. Actualmente y desde el 2005 colabora e integra nuestro cuerpo de docentes en esta casa de estudios como titular del taller de piano para niños y jóvenes de la UNACAR. Desde el año 2010, conjuntamente con el maestro Martín Ortiz, crean el taller de música para niños pertenecientes a Casa Hogar San Pedro Pescador y como tal, participan como docentes y dan capacitación permanente a niños pertenecientes a este taller de música, el cual son fundadores, ambos maestros, con el apoyo de nuestra casa de estudios. Por su parte, el maestro Martín Ortiz Gurami nació en la Ciudad de México y estudió en las ciudades de Berna y Basilea, Suiza, donde también se ha presentado públicamente. Actualmente y desde hace 17 años es docente de música en nuestra casa de estudios. Ambos profesores pertenecientes al área de difusión cultural, Martín Ortiz Gurami en la flauta transversal y Ruth Borges Delgado en el piano, nos presentan este dúo con melodías que en su mayoría son de origen francés. Jean-Louis Tolu, Claude Debussy, George Enescu, nacido en Rumania y avecindado también en largos periodos en París, así como Francis Poulenc, Claude Bolin, dignos representantes del periodo impresionista, quienes dejaron en sus notas musicales la huella clara del surrealismo y el cubismo con quienes convivieron por largos periodos del país. También nos van a deleitar con piezas de dos o tres invitados como Joan Sebastián Bach de Alemania y Moisés Moleiro de Venezuela. Sin más que decir, les invito a que juntos disfrutemos la presentación del dueto de flauta transversal y piano con el espectáculo Teclas Finas y Alientos a cargo de los maestros Martín Ortiz Gurami y Ruth Borges Delgado. Aquí iniciamos una presentación más del Otoño Cultural Universitario. Thank you.
Y bueno, pues de esta manera es como llegamos al final de esta presentación de la 29ª edición del Otoño Cultural Universitario, el último concierto de esta noche a cargo de los profesores Martín Ortiz Gurami y Rod Borges Delgado. Así es que, pues quisiera ceder el uso de la voz al rector de nuestra casa de estudios, al doctor José Antonio Ruz Hernández, para que sea el encargado de hacerles la entrega de este reconocimiento, obviamente a los profesores que esta noche pues ponen la cereza al pastel de este Otoño Cultural. Adelante, rector. Claro que sí, muchas gracias, licenciado Joel, la verdad que fue un deleite lo que acabamos de disfrutar en estos momentos, y la Universidad Autónoma del Carmen otorga el presente reconocimiento a Martín Ortiz Gurami y a María Ruth Borges Delgado por su destacada participación con el concierto de Teclas Finas y Aliento en el marco de la edición número 29 del Otoño Cultural Universitario, que por primera ocasión se realiza en modalidad virtual, del 23 de octubre al 8 de noviembre del presente año. Muchísimas felicidades y nuestro más amplio reconocimiento para esos grandes artistas. Pues quisiéramos ahora ceder el uso de la voz a los profesores Martín Ortiz Gurami y a Ruth Borges para que pues, nos envíen un mensaje, obviamente, de agradecimiento. Adelante, maestro, les escuchamos. Bueno, va la maestra Ruth. Buenas noches tengan todos los que nos han acompañado, comunidad universitaria, estudiantes, público en general. Esperamos esta noche hayan podido disfrutar de este nuestro concierto, resultando de su agrado. Esto sería para nosotros nuestra mayor recompensa como músicos. Compartir con ustedes nuestro trabajo ha sido siempre y será nuestro propósito. Al igual llevar a ustedes con gusto, con calidad y respeto el que se merece, tanto el público como el arte, nuestro trabajo. Nuestro compromiso como músicos y artistas es que ustedes, cada vez que nos escuchen, disfruten de nuestro arte, al igual que nosotros disfrutamos compartiéndolo con ustedes, y que a la vez ustedes puedan seguirnos escuchando con la misma interés, y que puedan continuar soñando al escucharnos, que puedan continuar sonriendo. Doctor, un agradecimiento muy especial, doctor, de nuestra casa de estudios, José Antonio Rodríguez, por su alto sentido de humanidad, conciencia, sensibilidad y valor humano, por su preocupación, por su ocupación constante, que has hecho posible que cuidar de nuestra salud y de nuestras vidas, de todo, de su personal, que pudiendo seguir trabajando en este periodo de contingencia que nos ha tocado vivir difícil, trabajando desde casa y así seguir aportando nuestros recursos humanos, capacitando a los estudiantes, así como poder continuar creando. Gracias, doctor, por su sensibilidad demostrada y gracias por siempre. Agradecemos también a nuestros directivos del área de difusión cultural, a nuestro licenciado Joel Acuña, nuestro coordinador de extensión universitaria, a nuestra licenciada Ana Polque, directora de difusión cultural, a la licenciada Nandy Domínguez, coordinadora de nuestros talleres, y a todos los colaboradores universitarios que con su trabajo y apoyos han permitido seguir adelante como una gran familia universitaria que somos, garantizando nuestras vidas y nuestra salud. Un agradecimiento también especial al personal de la Radio del Fin, que con su ardua labor diaria y con gusto por el arte han hecho posible esta transmisión. Reciban todos ustedes un cálido abrazo en la sana distancia de nuestra parte y esta sabia reflexión. Mientras vivamos, brillemos, no suframos por nada en lo absoluto. La vida dura poco y el tiempo exige su tributo. El trabajo todo lo vence. Muchas gracias por haber compartido con nosotros y quedamos pendientes que nos vemos en próximos eventos. Hasta pronto. Gracias. Buenas noches, amable público. Como ustedes pudieron apreciar una vez más que presentamos nuestro trabajo musical como dúo y como solistas del piano y la flauta, el desempeño técnico musical siempre está mostrando en las obras que interpretamos un alto nivel de dificultad técnica, buscando siempre la alta calidad, como se ha establecido en los parámetros internacionales de nuestros profesores, que se encuentran cada uno de ellos en su país. Como músicos, artistas experimentados, debemos de seguir siendo ese parámetro viviente de calidad y talento para las generaciones más jóvenes, como lo hemos venido haciendo continuamente desde hace 17 años de trabajo en esta institución. Nos gusta y nos complace mostrar al público los retos de mayor dificultad artística de los compositores como Juan Sebastián Bach,
Claude Debussy, de Francia, desde luego, y otros grandes compositores que hemos presentado hoy, como Francis Poulenc, Enesco, y un apéndice con tres músicos americanos, uno de Nueva York, Chuck Mangione, uno de Cuba, Nueva York, Paquito de Rivera, un gran amigo, y Moisés Moleiro. Entonces, lo único que deseo es que se conserven en salud, que se recuerde que hay veces perdiendo gana uno mucho, pero no la salud. La salud no la puede perder uno, ni la vida. Es lo único que no puede perder uno. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Martín y Ruth, obviamente, por regalarnos también su talento, no solamente a la comunidad universitaria, sino a toda la comunidad del Carmen que se conectó a través de nuestras redes sociales. Y quisiera hacer nuevamente invitar al rector de nuestra casa de estudios, al doctor José Antonio Ruz Hernández, para que, pues, obviamente, dé su mensaje de clausura de esta 29ª edición del Otoño Cultural Universitario. Muchas gracias, licenciado Joel. Con mucho gusto. Buenas noches a todo nuestro amable auditorio, a todos quienes nos acompañan de la comunidad universitaria y carmelita. Para la Universidad Autónoma del Carmen es un honor y un verdadero privilegio poner broche de oro a la 29ª edición del Otoño Cultural Universitario con ese concierto tan bonito de teclas finas y alientos, donde tuvimos al dueto de flauta transversal y piano a cargo de los maestros Ruth Borges Delgado y Martín Ortiz Gurami. Agradezco puntualmente a todo el público por su acompañamiento durante esta noche y en las 7 actividades programadas como parte de la cartelera cultural de ese otoño 2020. Y es que a través de las actividades y eventos artísticos culturales, la máxima casa de estudio mantiene un vínculo con su comunidad. En ese cierre nos deja un grato sabor de boca la gran participación de la comunidad estudiantil. A través de nuestras plataformas digitales tuvimos un registro de asistencia de 3,339 jóvenes matriculados en los diferentes programas educativos, principalmente de las facultades de Ciencias de la Salud, de Derecho y de Económico-Administrativas, que fueron quienes tuvieron mayor presencia. Gracias también a cada una de las personas que cada fin de semana lograron conectarse e interactuar durante las transmisiones. Con la ventaja que nos da la virtualidad, las 7 actividades han tenido más de 27,400 reproducciones y seguramente sumará muchas más, pues permanecen disponibles en los perfiles de nuestras redes sociales oficiales. Para el deleite de los usuarios que deseen disfrutar del talento de nuestras agrupaciones y artistas universitarios. Contamos además con 10,827 comentarios a favor de los internautas, tanto de la realización como de la programación de la 29ª edición del Otoño Cultural Universitario. Expreso mi gratitud y mi reconocimiento hacia los artistas, músicos, arreglistas, personal técnico y operativo que formaron parte de ese Festival de Otoño por superar las adversidades que se pudieran presentar con el objetivo único de compartir su talento con el público. Reconozco además a los titulares de la Dirección de Difusión Cultural, de la Dirección General de Extensión Universitaria y de la Secretaría Académica por organizar una edición diferente y que a pesar de la distancia física se llevó a cabo con muchísimo éxito, con el apoyo de las tecnologías para el disfrute de todas y cada una de las presentaciones de manera gratuita y hasta la comodidad de sus hogares. Y bueno, sin más preámbulo, con la distinción que me otorgan, siendo las 7 de la noche con 59 minutos de este domingo 8 de noviembre del 2020, tengo a bien clausurar la 29ª edición del Otoño Cultural Universitario en su edición virtual. Los esperamos en la edición del 2021 y muchísimas gracias por su atención. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Agradecemos al rector de nuestra casa de estudios obviamente por este mensaje y sin lugar a dudas fue una prueba nueva, un experimento que funcionó y que estamos seguros que poco a poco iremos mejorando pues cada una de las acciones que tuvimos
que atender durante el inicio de esta edición del Otoño Cultural Universitario. Muchas gracias a todos los jóvenes que se conectaron, a las personas que hicieron posible el que pudiéramos hacer esta edición virtual, al personal de Radio Delfín, al área de comunicación social que siempre también nos apoyó muchísimo para poder también transmitir por UNACAR sitio oficial, por organizar la rueda de prensa, a la oficina de rectoría, al área de TICS, que sin su respaldo tampoco sería posible todo esto. Así es que muchas gracias al personal de la Dirección de Difusión Cultural y principalmente a nuestros artistas, a nuestros maestros, que obviamente nos demostraron su talento, su capacidad, y sobre todo también se sumaron a este esfuerzo, a este nuevo proyecto, porque cada uno de ellos, es importante mencionar, cada uno de ellos, dentro de sus posibilidades, dentro de su sana distancia, realizaron sus grabaciones en casa. Así es que muchas gracias, porque también estuvieron experimentando esta situación de grabar y editar, y bueno, pues nosotros fuimos poco a poco también asesorándoles en la distancia. Así es que muchas gracias a todos. Esperamos que la próxima edición del Otoño Cultural Universitario nos podamos ver, nos podamos abrazar, y por qué no tener esta nueva alternativa también de transmisión por nuestras plataformas digitales. Así es que ojalá y pronto nos podamos ver, pronto nos podamos abrazar, y sobre todo, pues, seguir trabajando por este gran lema que tenemos en la Universidad Autónoma del Carmen, que es por la grandeza de México. Agradecemos a todos, Secretaría Académica, la Dirección de Difusión Cultural y la Dirección General de Extensión Universitaria. Les deseamos muy buenas noches. Mi nombre es Joel Acuña. Pues nos vemos en la próxima emisión de las actividades que todavía nos restan para este cierre del 2020. Así es que estén muy pendientes, porque les estaremos llevando también oportunamente cada una de estas actividades de formación integral. Mi nombre es Joel Acuña. Que pasen muy buenas noches. Este recuerdo de esta edición 2020 del Otoño Cultural Universitario. Por favor, enciendan también sus micrófonos para que podamos ir registrando poco a poco cada una de las personas que están con nosotros. Si me puede nuevamente, Marco, apoyar en la transmisión de Facebook para poder transmitir, obviamente, a nuestras autoridades que están con nosotros todavía. Entonces, nosotros nos arreglamos, activamos las cámaras y nos preparamos. Muchas gracias, por favor. Nuevamente, se activan la modalidad de Galería Grande para que podamos vernos todos. El doctor Hugo García, la... a cerrar con broche de oro una edición más del Otoño Cultural Universitario. Así es que a la cuenta de tres vamos a tomar la fotografía. El personal de radio, Rafael, también, si es posible poder activar tu cámara, y pues que las personas también los conozcan a ustedes, las personas que están detrás de todo esto, para poder llevar la transmisión hasta los hogares de todas las personas que nos sintonizaron. Así es que a la cuenta de tres vamos a regalar una sonrisa, y con esto cerraríamos esta edición del Otoño Cultural Universitario. Una, dos, tres. Muchas gracias a todos. Ahí está el doctor Hugo García, la maestra Elvia. Si puede activar su cámara, la maestra Ceci también. Que los conozca nuestra comunidad universitaria, todas las personas que también contribuyen con nosotros en esta actividad. Así es que, pues estamos listos. Con esto, les agradecemos a todos su presencia. Que pasen muy buenas noches. Universidad Autónoma del Carmen, por la grandeza de México, con fraternidad universitaria para la excelencia. Y les mandamos un aplauso, un fuerte aplauso con el lenguaje de señas a todos nuestros artistas y a todos nuestros alumnos que se conectaron a través de nuestras redes sociales. Que pasen todos muy buenas noches. Felicidades, buenas noches. Muy buenas noches. Excelente, un deleite lo que te escuchó. Radio Delfín presentó Otoño Cultural Universitario Virtual 2020. Radio Delfín presentó Otoño Cultural Universitario Virtual 2020.